Buenos días, mis preciosuras. Bueno, estoy haciendo, limpiando el polvo de todo la habitación mía. Y aquí tengo, ahora iba a retirar todos los perfumes porque los voy a quitar de aquí para limpiarlos. Bueno, para limpiar los perfumes en sí, bueno, sí, para limpiarlo. Pues lo retiro todo y lo quito, pero para que veáis la cantidad de perfumes y más perfumes que tengo encima de la cama. Mirad, este de aquí lo estoy acabando porque no me gusta nada, es jabón y no me gusta pero nada, y lo tengo ya por ahí, y estos días de así de confinamiento me lo he estado poniendo para así como tipo fresquito, para quitármelo del medio, porque es como tipo body splash, no me gusta nada. Luego compré este, como es que también es como un tipo body splash, que es de Planeta Spa, Planeta Spa, que es de Avon también, y era como de eucalipto. A mí esto no me gusta, pero bueno, aunque no me guste, ya sabéis que yo me lo pongo. Luego tengo perfumitos también, por ejemplo este de aquí, que es del Lidl, que lo tengo ya súper mega gastado. Este tampoco me hace mucho chiste, lo tengo ya muy 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 gastado, o sea, ya prácticamente le tengo que dar dos o tres toques y lo gasto. Es de Aura, Esplendor me parece que se llama, es de Esplendor. Y luego esto es una purpurina que me compré en el Primark, que es súper chula, te la pones en el escote y queda súper elegante. Yo me la pongo mucho para cuando voy de fiesta o cuando voy en Navidad o todo eso, me la pongo y queda un purpurina muy chula. Y esta me la compré, ¿lo ves? Me costó 2,50 en Primark, sí, Primark. Yo me equivoco, Primark y Primor. Y luego pues ya, pues tengo todas estas de aquí, que me las voy poniendo. ¿Veis? Estas son las que yo quiero comprar próximamente cuando salgan, que todavía tengo, pero me la quiero comprar, que es de Lidl. Son aguas frescas. Esta monogotas de vainilla. Bueno, la tengo, ¿veis? Que la tengo por ahí. Bueno, yo me la voy poniendo de vez en cuando, cuando voy a sitios así. A veces, a ver, yo a veces digo, para ir a trabajar, cuando iba a trabajar, ponerme perfumes buenos, pues bueno, buenos, que son imitaciones, que no son buenos, porque yo no tengo perfumes de marcas buenas, no tengo. Eso sí que lo puedo decir, otra cosa no, pero perfumes buenos yo no tengo. Esta de aquí también me parece que es de Lidl, me parece, yo no sé de dónde es esta perfume, pero no, este no. Bueno, huele bien, huele bien, huele bien. Y ya veis que tengo muchísimo, el que me encanta, me súper mega encanta, es este de aquí. Este de aquí, que este es de Avon, y este sí que os lo recomiendo muchísimo. Mirad lo que me queda un culo, nada me queda este perfume. Se llama Leaf Color, es buenísimo, o sea, lo recomiendo. Si lo podéis comprar en Avon, comprarlo porque es una pasada de perfume, me encanta. Y mirad lo que me queda, ya no me queda nada. Luego estos. Estos que son de las imitaciones. Este que es una pasada, que no hace mucho me compré otro y también le queda nada, un culito de nada. Un culito, culito, culito de nada. Y es una pasada también. Luego estos de Avon también me gustan muchísimo. Este cuando me lo pongo yo, ¡fua! Madre mía, las chicas del hotel se ponen tan locas. Dicen, ah, no, ¿dónde te has comprado ese perfume? Que me encanta, que yo no sé qué cuántos. Pues eso tengo tres. Luego tengo esto, que esto es de Oriflame, que me lo compré, que lleva polvo de diamante. Y este también huele, pues madre mía, y esto es como una reliquia para mí. Porque lo compré, como ya no soy de Oriflame, no creo ni que exista este perfume. Huele divino, ¿eh? Huele divino. Y nada, y los perfumitos por aquí, estos que me los compré en Primor, y esto no sirve para nada, esto a mí no me gusta para nada. Quieren imitar a Victoria's Secret, pero estas mierdas no van, uy, perdón, estos perfumes no valen para nada, o sea, para nada, a mí no me gustan. Me compré este y me compré este que es como de rosas, a ver, lo gastaré, pero que tampoco es que me apasione demasiado, lo gastaré. Este por ejemplo me lo he puesto en días de confinamiento, me lo he puesto cuando me baño, me echo un chorrito así, chu, 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 chu. Igual que aquel, que ya lo tengo a punto de acabar, pero hay perfumes pues, que uno se lo compra por H o por B y después no se los quiere poner, pero yo ya sabéis que yo tengo mi lema, que yo me
aunque no me guste, me lo intento poner, ¿vale? Y entonces, pues nada, tengo ya perfumes que los tengo bastante... Yo soy un amante de los perfumes, me encantan los perfumes. O sea, es una pasión que tengo. Es una pasión. Y entonces, pero claro, a veces uno lo coge un perfume pensando, ostras, qué bueno que es este perfume, cómo huele de bien. Y luego es un desastre. Pero bueno, por eso a mí me gusta mucho oler los perfumes. Mucho, 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 mucho. Y saber exactamente pues si me va a gustar o no, porque yo luego soy muy especialita para los perfumes y no todos los perfumes me valen. Este también, este lo compré en Mercadona y huele súper bien. Todo lo que tengo gastado, que lo ha gastado mi hija, porque mi hija me los huele a mí y dice, hola, qué bien huele, y ya se me acabó el perfume a mí. Como le gusta el olor, se me acabó el perfume a mí. Este también huele muy bien. Este me lo compré yo en, bueno, me lo regalaron en Amazon, me parece que lo compraron. Y nada, estoy haciendo un poquito de limpieza. Y nada, empezamos ya. Es miércoles hoy. Hace un día precioso. Estoy haciendo una lavadora. Estoy haciendo una lavadora. Y nada, y aquí dándole al trapito. ¿Lo ves? Este es el perfumero que tengo, que me lo forré yo y me lo hice yo. Con sus patitas y todo. Y cuando me canse, pues cojo y lo tiro. Y me hago otro. Es de cartón, ¿eh? Me lo hice de cartón. Y aquí lo que hago, pues es que voy poniendo los perfumiches ahí. Pica el oído. Y nada. Y voy poniéndolos por aquí. Como mejor se pueda, porque es que me... Esto lo voy a poner aquí fuera, porque se... ¿Lo veis? Me lo voy echando. Ayer, por ejemplo, me bañé y me lo eché. Para ir gastándolo, porque es que no, de diario yo no me lo quiero poner porque no me gusta. Y entonces pues eso, bueno, voy a dejar y luego seguimos. Bueno, preciosuras, voy a hacer esto para comer. Canelones, bueno, hoy come mi hija sola. Y yo tengo mi verdura, o sea que yo ya tengo mi comida preparada. Y estos los compré en el Lidl. Vienen tres y valen 99 céntimos. O sea que para una ración está bastante bien. Mi hija come poquito, ya sabéis que no come mucho. Y justo para ahí una racioncita de estas no viene nada mal. Yo la hago al horno, se puede hacer microondas también. Pero yo la hago al horno, así se... Bueno, es que yo no tengo para gratinar en mi horno. Y entonces pues... Pero la verdad es que están bastante bien. Compré varios paquetitos cuando fui. Y ya se sabe que es una cosa que está congelada y la verdad que va muy bien. Estoy congelando el horno. Estoy precalentando el horno y la verdad es que está bien. A ella le han gustado. Yo no los he probado, la verdad, porque como yo normalmente como verdura y todo eso, pues... Pero bueno, pues a ver qué tal. Ella se los come porque es una ración. Porque, por ejemplo, si los compro en el Bonaria vienen 6. Entonces ya los tengo que... Le pongo 3, que normalmente es lo que se come ella. Y los otros 3 hay que guardarlos o congelarlos o sabe Dios qué. Entonces así, estas racioncitas de 3 me vienen muy estupendas por eso. Bueno, pues lo voy a abrir. ¿Lo ves? Viene así, la verdad es que viene muy bien. Yo no lo meto con este envase. Yo lo pongo aquí, con este envase que tengo que compré en el Lidl. Y entonces lo separo de aquí y la verdad que lo pongo aquí y ya está, y la bandejita esta por la tiro. Y esto lo pondré para productos terminados, porque como os dije, voy a empezar a hacer productos terminados y entonces lo pongo ahí, lo tengo todos los paquetitos y eso. Todo. Madre mía. Bueno, pues nada, que lo voy a meter en el horno y luego lo enseño. Bueno, pues ya los tenemos, los canelones. ¿Veis cómo quedan? Todos gratinaditos ahí encima. Y ahora pues le voy a poner platito. Esta bandejita va muy bien así para raciones únicas y eso. Van súper bien. Bueno, pues ahora ya voy a... Esto que me he hecho, a ver cómo lo hago yo para que no quemarme. No me quiero quemar. A ver, ahí. Vale.
estáis viendo, sí, ¿no? A ver. Pues lo voy a emplatar. Perdonad que os ponga por el medio. Esperad, es casi no puedo. Ahí, ahora sí. Esto quema. Y es curiosa, esta bandejita cuando cambia, cuando se calienta, cambia de color. ¿Lo ves? Ahí. Cambia de color. Esto que se me ha quedado a mí ahí, no pasa nada. Y luego cuando se vuelve a enfriar, vuelve a su color de origen. Se queda como más oscura, como más tirando a negrita. Y luego ya vuelve a ser roja normal. Vale. Bueno, pues ya está. Esto lo pongo ya para que se vaya aquí acercando. Preciosuras, qué calor. ¡Qué calor! Estaba aspirando. Nada, ya sabéis lo que es la alfombra. Una chica, por cierto, me preguntó si la alfombra yo no la quito en verano. No, yo no la suelo quitar, no. Espera que bajo, si quiere la tele, bajo el volumen. No. Normalmente yo no quito la alfombra ni en invierno ni en verano, porque es un rinconcito que tenemos. Mi marido muchas veces está aquí en el sofá, se pone a fumar aquí abajo en la alfombra y el suelo es muy frío. Está frío porque es de baldosa, ¿no? Y entonces pues no quito la alfombra. Tengo unos pelos, ni me miréis, ¿eh? Es que me he echado la siesta un ratito. Y me tumbo ahí en la cama y me he echado la siesta. Que yo normalmente no me la he hecho, pero bueno, eso lo he hecho. Y estaba aspirando, mirad, aquí tengo el palo del aspirador, el aspirador, mirad. Y no sabéis la calor, o sea, la calor que tengo. O sea, es que es como si hubiera hecho yo un trabajo forzado, lo mismo. Tiene que hacer una calor en la calle impresionante. Ayer hablé con mi marido y dice, me he quemado todo el cuello, la cara, porque además están con soplete. Y entonces están haciendo cosas con soplete y dice, todavía hace más. Si ya hace calor normal, con soplete el doble de calor. Y se ha quemado todo. Dice, estoy todo achicharrado. Y pues yo pensé, allí que está en la montaña, porque allí donde hay dos zonas de montaña, digo, no da tanto calor. Dice, hace un calor, dice, pero impresionante. Pues si yo soy, que estoy aspirando y no es nada, porque ya veis lo que es nada, un trocito. Y tengo una sudada encima que digo que parece que he estado trabajando todo el día. Preciosura, hace mucha calor, ¿eh? Aquí en casa no se nota, porque yo la verdad abro las ventanas aquellas, las del lavadero, y a mí me corre un aire, pim, pam, que estás aquí sentada y te corre un aire, que la verdad que aquí en mi casa no hace calor. O sea, tiene que hacer el día aquel de 40 grados para que yo no temo la calor y que no corra aire. Pero cuando te pones a hacer cualquier cosa, te entran unas calores que te da la mismísima muerte, te da, porque es que es imposible la calor que hace. En fin, preciosuras, pues en esas estoy, aspirando. No aspiré por la mañana, pues ahora toca aspirar. Porque de las pajitas de las babies, con las pajitas del heno, como le vamos trayendo el heno para acá, pues se pone todo lleno de heno. Y ellas que tiran también, se mueven mucho y tiran cosas para afuera, un desastre. Y nada, eso, que digo, me voy a poner a grabaros un poquito porque si no, no os grabo. Y nada, ahí estoy, he sacado la lavadora, tendí la lavadora, ya la saqué, la he doblado ya, la tengo toda doblada y todo, o sea, tampoco tengo mucha faena en la casa, la tengo limpia, todo recogido, todo hecho, pero aspirar sí que no, ayer no aspiré y tampoco había aspirado, entonces digo, me voy a poner las pilas y voy a aspirar, que tampoco estuviera muy sucio, pero la alfombra negra enseguida se pone muy fea, ya lo sabéis que es, al ser oscura se ve toda la pelusa, todo. Y nada, preciosuras, que os voy a dejar. Y voy a ver si meriendo, no sé ni qué hora es que no sé, he dormido hasta las 5, y yo me tumbé, pero yo no me iba a dormir, y me quedé dormida, las 6 son, hasta las 5 he dormido, serían las 3 y media, las 4 menos cuarto cuando me quedé dormida. Y nada, me levanto a las 5 y ya me he puesto a hacer un montón de cosas, que voy a seguir, preciosuras, voy a seguir, porque si no mucho hablar y poco hacer, ya lo sabéis. Preciosuras, bueno, me voy a ir a bañar, mirar los pelos, al final hemos cambiado la fecha de quedamos mañana, en vez del viernes, porque a mi hermana no le va bien el viernes, y entonces quedamos mañana jueves, ¿vale? O sea que ya os contaré lo que pase. Mirad, veis que llevo vinagre, porque hace tiempo se me pusieron las ollas así de feas, que hace como arcoíris, ¿vale? No sé si se llega a apreciar, porque hay mucha luz aquí, pero bueno, hace como un tipo de arcoíris y ahí se ve un poquito. Vale, entonces miré en internet y me ponía que si pones vinagre y lo dejas hervir, el arco iris ese se marcha. Y lo probé y funcionó, fue súper bien, ¿vale? Entonces hay que echar el vinagre
esperar que no lo tire fuera. Ahora, ¿veis? El vinagre lo echamos aquí que cubra. Que cubra lo que es la olla. Así más o menos, ¿vale? Vale. Y entonces lo dejamos que hierva. Me parece que tengo el gas apagado. Me parece. Esperad. Sí, porque como no he cocinado, nada más que he usado el horno. Vale, entonces lo dejamos que hierva. ¿Y qué es lo que pasa? Que se le quita el arco iris. La verdad que me ha durado bastante tiempo a mí, porque lo hice hace tiempo ya y me ha durado bastante tiempo. Lo único que hay unas motitas que son, ya lo diré, que son como si fueran cal y no me salen, eso sí que no sale. Pero lo que es el arco iris, que sale muchas veces, yo lo miré en internet y me parece que eran de la marca Moulinets las ollas, y era una clienta, contó el hombre, que había comprado unas ollas, un juego de ollas, y resulta que le habían salido, pues cuando ella empezó a cocinar le salió el tipo de arco iris y dijo que estaban mal. Y entonces le hicieron la prueba a la señora y dijo, si tú hierves con vinagre, lo del arco iris se marcha. Y yo lo probé y se marchó, la verdad es que las mías se fueron. Pero sí que quedan, ya os digo, especie de unas motitas, que eso es, que yo creo que es cal, y eso por mucho que yo le he dado no sale. No sé si vosotros tenéis algún método, pero lo que es yo, a mí no me han salido. Las motitas esas de como tipo cal no salen. ¿Lo veis? Ahora se deja que hierva. Y es que desaparece automático, o sea, es ponerlo y desaparece automáticamente, es una pasada. Pero tiene que hervir, ¿eh? Y esta la limpié anoche y ya os digo que hace muchísimo tiempo que ya no me salía, porque la lavo a mano, antes la lavaba en el lavavajillas. Y opté por no lavarlas más en el lavavajillas. Y entonces las lavo a mano y no, ya desde el día que las hice todas con el vinagre, ya no le volví a salir ese tipo de arco iris. Y entonces, pues ayer, esta mañana cuando la he ido a secar, que la tenía escurriendo, la ha salido otra vez. Y bueno, pues lo vamos a hacer y os lo enseño a vosotras. No sé si en un anterior blog yo lo enseñé, no tengo ni idea, no lo sé. Pero vamos, si no lo enseñé en el anterior, pues os lo enseño ahora. ¿Lo veis? La dejamos que hierva y automático se va. Con cualquier tipo de vinagre, ¿eh? Yo tengo este de aquí que es de Hacendado. Cualquier tipo de vinagre, no hay problema ninguno de cualquier sea. ¿Vale? Se deja ahí que hierva bien. Vale, ya está. Y ahora lo que hacemos, tiramos el vinagre y verás cómo ha desaparecido. ¿Veis? Ha desaparecido por completo lo que tenía. ¿Veis que tenía el arco iris? Pues ya no lo tiene. Espera, que voy a poner. Ay, espera un momento. Ahora, le echamos un poquito de agua para que veáis. Nada, es un minuto, ¿eh? No se echa nada más que un poquito hasta que hierve. Y mirad qué bien queda. Pasa que, evidentemente, hay que limpiar la olla ahora porque si no huele a vinagre. ¿Vale? Pues ya sabéis este truqui, que es una pasada. ¿Veis que el arco iris ya no existe? La dejo ahí y luego la limpiaré. Bueno, preciosura, me voy a pegar un bañito y nada, después seguimos aquí un ratito. Ya son casi las 9. Yo sin mi marido no me hallo, pero bueno. Y la semana que viene dice que se va también. Yo no me hallo sin él. Por lo menos cuando venía por la tarde yo hablaba con él, para arriba, para abajo. Mi hija que está muy, muy liada, está muy liada. Y nada de eso, pero yo no me hallo. Yo soy mi marido, ya sabéis vosotras que yo... Bueno, os dejo, me voy a pegar un baño. Preciosuras, ya son las 12:25. He estado viendo un programa ahí en la tele, no sé ni qué cadena era. He ido pasando y lo he visto... Y estaba hablando de la aloe vera, la gente que se hace los remedios caseros con el aloe vera. Y luego iban, por ejemplo, habían salido dos chicas youtubers, dos chicas que hacen vídeos y hacen remedios caseros con aloe vera para la cara, tanto sea para la cara como para tomar, con el carbón activado.
Y una le ponía mascarillas al reportero que iba, otra la hacía también en la cara no sé qué mascarillas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y luego este chico pues se va a hablar con los médicos, médicos de la piel o dentistas, porque decían que el calor activado te dejaba los dientes súper blancos. Y la chica se lo lavó con el jabón desactivado, la youtuber esta. Y se lavaba los dientes y decía que uy, dice, pero qué raro, le decía al reportero, qué raro que una cosa tan negra te deje los dientes muy blancos, ¿no? Y entonces, pues dice, sí, lo deja, aparte de blancos, como muy lisitos, tal y cual. La cuestión, y a todo eso también le hizo una mascarilla, ¿no? Y es verdad que le sacaba los poros con el carbón activado. Y luego fue a un dentista. Qué fuerte, y el dentista dijo que eso era malísimo. Dice, lo que estás lijando los dientes, o sea, dice, por eso le da sensación de ¿cómo se llama? Sensación de como de muy, ya digo, los dientes muy limpios, muy lisos. Y él dice que es que los está, la persona que hacen este tipo de cosas con el carbón es que se los están como lijando y al final puedes perder hasta las piezas, porque es malísimo eso. Y el de la aloe vera, no, el de la aloe vera había muchos médicos que decían que era muy bueno, según, porque después dice que tiene una cosa que es, tiene un nombre, que era peligrosísimo para la salud, te puedes envenenar, dijeron. Pero la aloe vera los médicos hablaban mejor, luego hay gente que lo toma para batidos, para cosas, ¿no? De adelgazamiento, de todo eso, y no hablaban tan mal. Lo único que hay que sacarle es una cosa que lleva una cosa que dice que es peligrosísima para la salud, que te estás como envenenando. Pero el carbón activo, tanto ni en comestible como en hamburguesas, caso de hamburguesas, hay pizzas de carbón activo, que no es nada bueno, nada, 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 nada bueno. O sea, que a veces comemos o nos ponemos cosas que ni siquiera sabemos lo que nos estamos poniendo. Hace ruido porque estoy haciendo un lavavajillas. Que ni siquiera sabemos lo que nos estamos poniendo en el cuerpo, en la boca, en la cara, no sabemos, porque a ver, yo sí que he oído hablar muchísimo del aloe vera, que ha salido un médico, por ejemplo, que ha dicho que ni va bien para las quemaduras, que ni va bien para heridas, lo ha dicho el médico ahí, yo no sé, otro ha dicho que va muy bien para según qué cosas, claro, cada uno, pues habla a veces de un mismo producto, cada uno tiene una versión diferente, ¿no? Sí que es verdad que yo la había escuchado para las quemaduras y de hecho yo una vez me quemé con la pistola de silicona y me lo puse y a mí me alivió. No digo que me lo curara el aloe vera porque a lo mejor eso, pero es cicatrizante y tal. Y el médico ese ha dicho que ni es cicatrizante, ni cura las heridas, ni nada de nada. No tengo ni idea, preciosuras. Pero que estaba interesante el programa. Digo, mira tú, cosas que a lo mejor nos ponemos a comer porque dice que se ha puesto muy de moda tomar bebidas de carbón activado. Comer pizzas, hamburguesas, todo es negro, todas las cosas son negras, como espaguetis negros también de jabón, de carbón activado. Dice que no es nada bueno para la salud, nada, 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 nada bueno. Pues nada, preciosura, digo, estaba lloviendo y digo, mira, se lo voy a comentar yo a mis chicos y a mis chicas. Y, otra cosa, deciros que mañana, lo que pasa es que yo no lo he visto en la revista del Lidl, salen las mascarillas. ¿Cómo se llama? Las mascarillas de la gata Ruiz de la Prada, que son. Ah, no sé cómo se llaman. Bueno, ha sacado una gama de mascarillas con dibujitos muy monos, porque hay chicas que las tienen y han sacado fotos. Yo digo, mira qué bonitas que son. Dice que dos mascarillas valen 3,99, no lo veo caro. Entonces, a lo mejor mañana me acerco al Lidl y las compro, porque la verdad es que son muy buenas. Hay unas que son unos labios con un corazoncito, son muy bonitas. Y otras son en azul. No sé qué lleva de azul, lleva algo. Y la verdad es que las he visto muy graciosas y muy monas. Digo, mira, para ir diferente a lo que vamos siempre, que siempre vamos con la misma mascarilla, digo, pues puede quedar bonita. Bueno, ya os diré si las compro, si las encuentro, porque la gente se está volviendo loca con esas mascarillas y seguro que yo mañana voy, porque dice que salían mañana, pero ya las llevan vendiendo días. Yo la verdad, no, es que no he salido yo estos días, entonces no lo sé. Pero bueno. Ya las miraré, si las compro lo diré, los enseñaré por si os interesa ir, porque así, a ver, la mascarilla quirúrgica, pues es que muy. Será la típica, ¿no? Pero es que de verdad, que parece de hospital, parece de hospital. Entonces, si te pone, ya os digo, yo una vez fui ¿dónde fue? Al muy mucho y estaba la chica con una mascarilla blanca y luego llevaba como unos corazoncitos en dorado, súper bonita la mascarilla, pero o sea,
discretito, no era que yo llamaba la atención, los corazoncitos eran muy chiquititos y dorados. Y era una combinación, le quedaba preciosa la mascarilla esa. Pero bueno, no sé, preciosuras, veremos a ver. Bueno, pues nada, os mando muchos besitos para todas y para todos, ¿eh? Sí. Y nos vemos en el siguiente vídeo.